tal amigos? Bienvenidos a su canal Javi Gamer GT. Un saludo fuerte a cada uno de ustedes y aquí estamos en otro episodio más de House Builder. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Vamos a ver qué tipo de construcción podemos hacer el día de hoy. No podemos comenzar con las casitas estas del tipo medieval porque tenemos que completar otro tipo de trabajos todavía. Hay unos requisitos antes de... Estaba pensando que si le entramos a esta casa, miren, casa contenedor moderna, démosle. O sea, vamos a usar contenedores como reciclaje, todo esto, ¿verdad? Bien. Hay fanáticos de la belleza cruda. Belleza cruda. Seamos realistas, hablamos mucho sobre la construcción ecológica, pero ¿has visto a este pequeño? Corto tiempo de construcción, eficiencia energética y ese encanto específico, donde si no es un país pionero en energía eólica y con más bicicletas que habitantes, disfruta de tu estancia en los Países Bajos. Bueno, aquí estamos. Vamos a comenzar, y elegimos con qué vamos a jugar. Lo primero que me dice es que tengo que recoger la pala. Listo. Y ahora, cava un agujero para el cimiento. Ah, ya sí, tenemos un lugar donde ir a vender cosas, lo que nos sobre. Bien. Aquí hace unos años en mi país vinieron a mostrar ese tipo de casas hechas de contenedores. Usa herramientas para cavar las zanjas, ya si lo estoy haciendo, ¿no? Y pues interesante, pero la verdad que la gente no le llama la atención nada ese tipo de trabajo de usar ese tipo de construcción ecológica y todo, porque no vemos eso, ¿verdad? Tal vez hay buenas propuestas, diseños interesantes, pero en serio, yo si puedo comprarme una mi casa normal, así de las de hechas de bloco, cemento o concreto, la compro. Porque sí, en las propuestas de esas casas ecológicas son unas cosas que en serio nadie podría vivir ahí. Muy pequeñas. Oh, ¿qué tenemos aquí? Vierte hormigón. En el suelo. Miren, esto es nuevo. Interesante, aunque me hubiera gustado que pudiera agarrar la manguera esta para rociar la mezclada. Bien. Pero interesante, miren eso, ¿eh? Ahí está el camión, ¿cómo se llaman estos camiones? La hormigonera con su bomba de hormigón. Para los que me han seguido mis videos en el Construction Simulator, hoy sí nos tocó algo de aquí. Me agarró la fiebre también aquí de la construcción. Entonces aquí estamos haciendo una base, pero aquí yo siento que hay un grave problema. Una base no puede ser solo de hormigón, como aquí. Tiene que haber un armado, tiene que haber hierro. Tiene que haber hierro o algo, porque no puede ser solo esto así. No sé si así en realidad lo harán o es un fallo tremendo aquí en el juego, pero sí tiene que haber un armazón o algo, porque esto solo así no puede ser. Pero bueno, así nos lo proponen. No nos pidieron colocar hierro ni nada, pues démosle. Bien, démosle para acá, otro poco por acá. Interesante, miren, ahí está la hormigonera, echémosle un vistazo, está bonita. Nada realista es la manguera esta, veo que es un brazo muy diferente a como debería ser. Ok, pero bueno, cada juego es diferente. Mientras tanto, veamos aquí cómo vamos a armar esto. Se me hace que va a ser un trabajo rápido, porque cuando son por medio de contenedores, no hay mayor cosa que hacer, ¿verdad? Listo. Ahí está. Bien, ahora tenemos que mover esto.
Ah, ok. Vamos a la grúa. ¿Cómo era aquí lo de la grúa, ustedes? Dice, desplaza ratón hacia abajo para subir y bajar. Así. Y luego se mueve la grúa. ¿Qué contenedor vamos a colocar ahí? ¿Será este? Sí, es este. Uy, 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 estos cuates les vendría bien ver el farming, el Construction Simulator, ¿no? Listo. Corta las piezas resaltadas. Va, salgamos de la grúa. Cortar piezas resaltadas. Ok, aquí. Ah, tenemos el acetileno, ¿eh? Ah, está interesante esto. Solo así es, ¿no? Vamos a abrir puertas, ventanas y todo esto. Listo. Cayó. ¿Y esto qué? Lo vamos a dejar aquí. Posiblemente lo tendremos que ir a vender. Otra puerta acá. Y es que miren. Aquí estoy construyendo una casa. No sé si voy a usar todos los contenedores o solo este pedazo. Pero solo esto tal vez alcanzaría para una persona. La vivienda de una sola persona. ¿Verdad? Qué lujos ni qué nada, ¿eh? Entonces, ¿ustedes comprarían algo así? Es que esa es la cosa, ¿eh? Todo el mundo propone, pero estoy seguro que los que proponen. ¿Y eso qué? Se desapareció. Los que proponen esto, ni siquiera ellos no. Ni siquiera viven en esto. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? Las personas que proponen esto y que ofrecen buenas ideas, ecológicamente, excelente y todo, pero ni siquiera ellos lo usan. ¿Verdad? Si no, miren también lo de los carros y todos estos eléctricos que tienen una de problemas. No sé si han visto estas noticias que dicen que las baterías que usan los carritos ecológicos, los carros eléctricos, son altamente explosivas. Y dice que por el tipo de material, no sé qué material es, no recuerdo ahorita, pero dice que cuando un vehículo de estos eléctricos agarra fuego, los bomberos no hacen ningún esfuerzo por apagarlo. Por más que le echen agua, espuma y de todo, no se apaga. Ahí mejor lo que hacen es esperar que se apague el fuego solo. Imagínense. Qué ecológico tiene eso, ¿eh? Eso les digo que, bueno, venden la idea, pero no. Vamos a ver qué casa nos. ¿Esto qué lo puedo mover solo así? Ah, no. Pensé que me iban a. Le voy a poder cargar así. ¿Será este? Sí. Listo. Usar la grúa, no, ya está. Ahora lo mismo. Ya hicimos la sala, ahora nos toca el comedor. Listo. Más de la ventana del baño. Cuando hace una ventana así alta, pinta que es un es ventana para baño. Casi seguro que es así. Aquí, no, de este lado no. Aquí sería otra cosa. Por lo menos las mecánicas me gustan. No había usado acetileno para nada en los videos, sino en los en las casas que he construido anteriormente. Listo.
Bien. Tiremos esto. Ahí ya se desapareció. Ahora necesitamos instalar las vigas de metal. Bien. Démosle acá. Una, dos, tres. La casa es todo esto con esos dos contenedores. Ahora nos toca otro contenedor arriba. Vamos a ver qué tal. Nos pintan una buena idea para esto. Ahora viene esta otra situación. Estás hablando de una casa ecológica, también te va a salir económica y muy barata. Pero el uso de esa grúa, madre mía, ¿cuánto te cobrará por hora esa grúa? Y aquí que también necesitamos treparnos allá arriba para cortar eso. Ok, ¿por dónde aquí? Necesitamos unas escaleras. Ah, sí, los andamios. El famoso andamio. Digo yo, ¿por qué no me pidieron que usara la grúa para esto? Pero bueno, ya estuvo. Listo, ya entramos. Ah, no me va a dejar cortar desde adentro, solo desde afuera. Bien, listo. Ahora vamos a correr esto un poco más para acá. Por aquí creo que hay otro. Sí, esta de aquí. O sea que esta es ya la habitación en el segundo nivel. Bien, aquí hay otra. No, esa es del otro lado. Bueno, demos la vuelta, pues. Vámonos del otro lado. Sí, espero una buena pintura o algo, ¿verdad? Porque sí está feo esto. Pero así. Aquí. Wow, tengo que cortar todo eso. ¿Y esto qué es? Una gran ventana. Bueno, hay otro contenedor ahí. Entonces de plano que lo vamos a colocar aquí para unirlo con este. Entonces, ¿se recuerdan la película Rápido y Furioso 5? Donde están en el tren y cortan así para sacar los carros y aparece el Toretto. ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué más me falta? Una puerta por allá. ¿Cómo no se idearon un andamio más bonito, más o más pequeñito, verdad? No esta gran cosota. Algo más discreto. Ese parece andamio, pero para carros. Bien, subo una moto ahí de plano. Listo, terminamos. Ahora. Ahí está, la grúa para el otro. A ver, aquí estamos. Por aquí, bajamos el otro, listo. Creo que ahorita ya no hay nada más de grúa, pero nos toca ir a cortar eso. Vamos con el andamio. A ver, aquí hay algo, ¿no? Ah, sí, aquí hay algo. Ahora, ¿dónde podré conseguir un contenedor de estos también? Será fácil conseguir un contenedor de estos. Porque todavía falta, bueno, siempre las instalaciones. Agua, electricidad, drenajes, ¿verdad? Todo eso. Falta colocarlo acá.
Me imagino que algún revestimiento o algo dentro, del lado dentro de esta. Salió volando. De esto de aquí. ¿Puedo entrar? No. Sale del otro lado. Pues sí, por el frío y el calor, porque esto en temporada de calor debe ser espantoso el calor que hay aquí adentro. Y en frío también. Listo. Esto, bueno, se desaparece eso. Y ahora, esta parte de acá. Otro acceso. La unión, ¿verdad? Entre los contenedores. Contenedores. Los containers. De containers. Listo. Bueno, y ahora. Corta las piezas. Ah, me falta todavía otro más por acá. Otra ventana. Ya se va a buguear esto, cuidado. Listo, completamos. Adiós. Bueno, ahora tengo que instala las tablas. Todo eso es el piso. ¿Dónde están? Por allá ya las vi. Todas estas. Necesito 46. Tengo 34. Ahí está. Me van a sobrar dos. Démosle pues. Vamos a colocar toda aquí la instalación para el piso. Bien. Se fueron cuatro contenedores para esto. ¿Cuánto costarán los contenedores? Porque no creo que me lo regalen solo así. Si digo yo, mire, eso ya no sirve, ¿verdad? Me los regalan. ¡Hola, toca chanzal ustedes! Miren. No quiero traer el desarmador, el barreno. ¿Dónde estás? Allá está. Toca atornillar todo eso. Tenemos una pistola de clavos y ahorita vamos a usar esto de aquí. Lo que ya no me han aparecido son mejoras. Ojo, aquí hay que meter bien todos los tornillos. Bueno, perdonen aquí, pero de fondo tengo el partido de Estados Unidos-Panamá de la Copa América. Que si resulta que anularon un gol a Estados Unidos por fuera de lugar. Aquí informando en su noticiero deportivo. En el canal de Javi Gamer GT. Ya es payaso Javi, me van a decir. Aquí con las otras casas, las otras casas que construí cuando empecé desde el principio, como se van, dependiendo cómo vayamos trabajando, se van alcanzando logros, mejoras. Entonces por eso es de que ya tengo la mejora para atornillar súper rápido y varios tornillos al mismo tiempo. Si no, nos llevaría mucho más tiempo todo esto. Ahora tenemos que colocar vigas de metal arriba, tablas, vamos a traer más. Ya lo tengo. ¿Y dónde están las demás? Oh, tocará comprar. ¿Cómo era que comprábamos? No me acuerdo cómo era que comprábamos. Aquí está, en la tienda. Tenemos que colocar tablas. Son estas, ¿ven? Necesito 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Vamos al carrito. Aquí viene nuestro carro que las llantas no giran. Ahí viene, miren. ¡Hala, qué malo! ¿En serio? ¿En serio? No pueden hacer que gire las ruedas. Por hubieran hecho que apareciera por obra y arte y magia y no sé qué, ¿verdad? ¡Hala, en serio! Sí, hombre, miren eso. Miren qué horrible eso. No, hombre. ¿Cómo es? Si lo van a hacer, háganlo bien, hombre. Pues sí. A ver si me van a... Sí, sí me alcanzan estas. Bueno, ahí decía 15 y compré 15. Una aquí y me hace falta otra. Ahí está. Great. Ahora atornillar. Ojo, hay que darle para que el tornillo entre bien, porque si lo dejamos a medias no vale. Bueno, si todavía está en color verde, ahí está. Sí, pues este es la cubierta de arriba y de abajo, para aislar frío y calor y a la humedad del suelo también, ¿verdad? Pero lo que me queda duda es las paredes. ¿Qué se les irá a colocar en las paredes? Bien. Ahora tablas también. ¿Dónde? Necesito dos tablas. Ahora tengo que comprar estas mismas, ¿verdad? Una, dos. ¿Dónde está el carrito este? El carrito volador. No es de este lado, es de aquel. Allá viene, ¿eh? Ok. Bien, vamos pues. Ni quiero ver ese carro, qué horrible. Bien, ahora apretar tornillos. Ya no. Otro acá. Y aquí más tablas 47, porque no me ponen a comprar todo de un solo, ¿verdad? Bueno, 47 y tengo dos. Vamos a comprar 45. Vamos a comprar 64 de una vez. ¿Dónde viene el carro más horrible del mundo? Oh, es que en serio, miren. Tienen ni gracia estos, para hacer el trabajo este. En serio, qué espantoso. Hombre, por lo menos sean discretos, ¿verdad? Bien, aquí están los parales y todo esto para aislar, ¿verdad? El calor y frío y todo eso. La cosa es que sigo gastando material. Y ahí no conviene, porque son casas ecológicas también. A ver, si son casas ecológicas, ¿por qué estoy usando madera? Podría ser madera reciclada. Entonces ahí sí, ¿verdad? Madera prensada, que también le dicen así. Pero no sé. A ver, más tablas, 14 tablas, pero son por acá. Permítame un segundito, solo voy a mover algo por acá. Listo. A ver, ahí estamos. Great. A atornillar. Creo que dejé un tornillo, ¿verdad? Creo que dejé uno aquí. Sí, aquí está. Este es como el Porsche, algo así, ¿verdad? Necesito. Tenemos de estas, ¿no?
Ah, sí, aquí están. Ya empezamos aquí con esto. Ok, ahí al fondo también. Y me falta una. ¿Dónde? Arriba, abajo. A ver, ¿dónde va la otra? Ah, aquí abajito. Listo. Bien, ahora instala vigas de metal. Vigas de metal son estas. No tengo vigas de metal aquí. Ah, pero bien, tengo dos. Tengo dos aquí. Estas son, ve. A ver, ¿dónde van estas? Aquí. Ah, las gradas. Aquí van las gradas. Ahora necesito de estas tablitas. ¿Será que tenemos de esta madera? No. Necesitamos 16 de esas. Vámonos de shopping. Estas. Compra 16 por 80. Ahí está, cabalito. Vamos a nuestro camioncito hermosísimo. Ya viene. Ah, no, no, no son tablas, son unas gradas. Y una vez viene la huella y la contrahuella. Ya viene prefabricado esto. Pues sí, insisto, espero que esto sea madera prefabricada y todo eso, porque si no, qué onda, pues. Estamos hablando de algo ecológico. Listo. Ahora necesitamos 43 de esas tablas. Solo tengo 3. Vamos a comprar 40. Igual voy a comprar las 64 porque, por si necesito de más. Bien. Ahorita el partido este de la Copa América parece un partido de la CONCACAF, porque está jugando Estados Unidos contra Panamá. A ninguno le doy. Otra vez VAR. ¿Qué marco? ¿Penal o qué marco ahí? No sé ustedes, pero esto del VAR a veces lo odio, a veces lo amo. Vamos a ver qué dicen del VAR. Ahorita les cuento. No dijo nada. Ah, es una agresión. Ah, el de Estados Unidos le pegó en la cabeza al de Panamá. Lo van a expulsar. Agresión sin balón. Aprieta los tornillos. No, amarilla, roja directa. Ulala. Qué bueno que sean estrictos así. Bien. Sigo. Aquí estamos atornillando todo esto. Perfecto. Bien, vamos del otro lado. Ahí me faltó este. Qué montón de tornillos llevo esto. Todavía estoy pensando a ver qué tipo de cubrimiento van a tener las paredes por lo del calor y el frío. Bien. Necesitamos más de estas, 91, y tengo 24. ¿Ya vieron que sí? Hay que comprar más. Compré 64. Voy a comprar otro montón. A ver si me permite. No me permite llevarme todo. Vamos a descargar aquí todo esto. Bien. Ahí está. Vamos, pues. ¿Se
¿Recuerdan aquel jueguito que subí? No sé si lo vieron, lo alcanzaron a ver o no. Que era de construcción también, pero donde nosotros teníamos que hacer más el trabajo de albañil, no solo colocar esto. Era como más detallado, me gustó bastante. Ahorita estamos en las ofertas de verano de Steam. Por si están interesados en algún jueguito, pueden ver. Hay bastantes ofertas y descuentos también en DLCs y todo esto, ¿verdad? Para juegos. Entonces, para que, no sé, si quieren echarse un vistazo ahí en Steam. De repente, ¿verdad? Vamos a ver si me compro este. Ya me acabé las tablas. A ver si me compro este juego de construcción porque lo perdí la vez pasada, man. A ver, ¿dónde están las tablas? Aquí. Bien. Qué montón de madera, ¿eh? Súper. Una cantidad pero exagerada de madera la que estamos usando acá. ¿Listo? No, todavía no. No ha gritado el great. Ah, por aquí ya veo lo que me hace falta. Ahora sí. Instala el tablero OSB. Esos son los que necesito ahorita, ¿eh? Pero de esos tengo. ¿Cuáles son esos? Ah, Cabal 4 que tengo ahí. Esos son los que vienen acá. Material. Ah, no, no. Es este. Dos. Faltan otros dos. Allá. Ya me caí. A ver aquí. Ahí no lo acepta. Ahí está. Congratulations. Ahora las ventanas. Bien. Excelente. Oh, ahora me toca todo el recubrimiento, ¿ve? Construye. Rellena los espacios de lana con lana mineral. Esa aquí la tengo, ¿eh? Gold de Estados Unidos. Pues si se los van a dejar, ¿no? Aquí está el recubrimiento, miren que les digo, ¿eh? Por el calor, frío y todo eso. Espero que esta cosa de la lana mineral sea barata también, porque también los aislantes, por lo general, bueno, algunos sí no son nada baratos. Este portero no para nada. A ver, aquí sigamos. Y espero que haya algún tipo de acabado en el exterior porque si sí está feíto esto solo así. Muy bien, me toca abajo. Pero es que es todo, ¿eh? Paredes, techo, el piso, todo está cubierto por esto. No, gran, en serio, ¿eh? ¿Terminé? No, faltó algo. Aquí. Instala las tablas ahí arriba. Cuatro tablas necesito. Tengo. Tengo suficientes. Era una. ¿Será que me van a dejar subir? No. No, no me dejan subir. Voy a tener que llevarme esto. Listo. El techo. Coloca paneles de piso. Esos están aquí. Llevémonos todos estos. Ah, ya no puedo más. Como que duela, ¿verdad? Aquí excelente.
La velocidad para colocar esto es gracias a que se logró un objetivo, ¿eh? O sea, mejoras. Cuando hacemos cierta cantidad de trabajo, vamos obteniendo mejoras y gracias a eso, pues puedo colocar esto a esta velocidad. Listo. Ahora coloca paneles de piso, pero arriba entonces. Son 600 los que tengo que colocar aquí. Espero que todo ese tipo de paneles de piso sea un como ecológico y así, ¿verdad? Bueno, se acabó, vamos por más. Ok, subamos. Como que estuviera, ¿qué? Como que estuviera con una ametralladora, ¿no? Una Gatling. ¿Se acabó? Bien. Toma los paneles del balcón. Paneles del balcón. Ah, son estos. Oh, empató Panamá. Está bueno el partido, ustedes. Bien, se me había olvidado guardar. Miren, pues yo todo ahí tranquilo, relax, si no había guardado. Bien, ah, qué bonito acabado de madera, miren eso, Oh, qué bien se ve eso, miren. El reflejo del sol tal vez no tanto, está demasiado exagerado, pero se ve muy bien. Paneles de yeso, viene todo el recubrimiento extremo este. Y hay, sí hay, pero solo son algunos. Sí, esto no me va a alcanzar para todo eso. Empecemos primer nivel. Paneles de yeso. Cabal lo que les digo, miren los aislantes y todo esto, Bueno, al final yo creo que esta es ecológica. No tanto porque la casa en sí sea ecológica, sino porque estamos utilizando los contenedores que hacen con ellos. Vuelven los chatarra, los tiran, están ahí abandonados, se vuelven, se oxidan, dañan el medio ambiente. Entonces es algo así la situación, ¿verdad? Algo así es esto. ¿Dónde están los paneles? Estos. Algo así creo que es, fíjense. Así está la situación. O sea, es para que no estén tirados y abandonados. Buscarles una función. Eso sería. Bien, démosle todo esto entonces. Ahora, la pregunta también podría ser, ¿llegará a tener algún tipo de acabado al exterior para que no se vea que es un contenedor? Porque esta casa, por todo lo que se ha gastado, no creo que sea una casa barata. Instala los paneles de fachada. Ahí está, ya me contestaron la
pregunta. No hay. Son los mismos entonces. No. Paneles de fachada no hay aquí, ¿va? Bueno, vamos a comprar. Del lado derecho arriba está el icono, la imagen. Nos tenemos que buscar un igual. Panel exterior, ahí está. Necesitamos 47. 20, 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Vamos a nuestro vehículo aquí. Ah, el equipo está lleno. Tenemos que soltar algo aquí. Ahí está. Ah, qué bien. Pudimos llevarnos todo. Bien, cabal era lo que les decía. Miren, vamos a recubrirlo por fuera. Entonces no se va a notar que sea un que sean contenedores. Bien. Aquí de este lado, no. Aquí abajo, démosle por acá. ¿Cómo es eso, verdad? Porque de repente estoy jugando en Twitch God of War, Sniper Elite 5, y aquí en YouTube estoy con simuladores. Instalar estos postes. Ah, son las barandas. Ok. Perfecto. Necesitamos construye, ¿qué es esto? Clava las tablas de fachada. ¿Cuáles son? Ah, necesito la pistola de clavos. Ok. Ahí están las tablas, ¿eh? Solo que necesito deshacerme de material. Lo voy a soltar por aquí cerca del contenedor de basura porque no sé si de repente lo vaya a necesitar. Ok. Ahí está. Entonces vamos a traer las tablas de fachada. Listo. Ah, o sea que aquí lo estoy clavando de una vez. Ya, no es que las voy a clavar después, sino que de una vez. Es como que la coloco y chan, 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 chan. De una vez. Chan, 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 ¿verdad? Ok. Estamos, démosle aquí, 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 aquí y acullá y por todos lados ya. Ahí está, ahí arriba por las ventanas no voy a llegar. Tendré que... ¿Qué pasa aquí? No llegamos. No, tengo que subir. Solo veamos aquí de este otro lado. Es que aquí tendría que traerme la... Ah, no, ya no tengo. Entonces compremos más. 231, 50, 100, 150, 200, 250 de una vez. Igual lo vendemos, entonces recuperamos. Son créditos, van, o quetzales, o dólares, o pesos, lo que sea. Son como créditos. Ahora, ah, sí puedo llevar todo, perfecto. Démosle pen. Por cada una recibo 2 puntos, miren, de créditos. Bien. Sí, aquí ya estamos cubriendo completamente los contenedores. Ya no parece esto nada que ver, ¿verdad? O sea que solo es como la estructura o el armazón. Listo, vamos a... Ah, ya que tengo esto aquí a la mano. Bien. Démosle para acá. Ok, otro poco por aquí.
Démosle pues. Hey, ¿qué hice? Ah, sí. Del otro lado también había ventanas. Tres. Perfecto. Otro poco para acá. Bien. Las partes de aquí arriba, las fachaletas, listo. Ahora estas de aquí me hicieron falta. Ah, no, aquí sí tengo que otra vez venirme con el andamio. A ver acá, por aquí, por allá, por acullá. Tas, 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 tas. Aquí, otro poco para acá. Creo que esta es la última, ¿no? ¿Qué me falta? Ah, no, es que me hace falta el balcón. Sí, 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 el balcón por aquí, ¿eh? Aquí está. Qué raro que no es que es clavado, no atornillado. Listo, lo último. Ahora colocamos las puertas. Ah, miren lo que cortamos. Lo que cortamos. Lo colocamos de puerta. Instala la chapa metálica para el ático. Chapa metálica para el ático. Pero, ¿y cómo llego allá arriba, eh? Solo así. A la distancia, porque no hay otra. Sí, a la distancia, ¿no? Porque no puedo subirme al... Ahí está, ahí arriba. No puedo, no llego. Démosle aquí. Bien. Démosle más para acá. Ok. Ok, otro poco por acá. ¡Ah! Ah, aquí sí llego. Ah, se cayó. Sí, es toda la cubierta, todo este contorno, ¿eh? Lado, todo este lado me hace falta. La chapa metálica dice que es esto, ¿verdad? Ah, caí. A ver, brinquemos acá. Listo. El vidrio. Ah, sí. Vidrios entonces. Esos vidrios son como de 5 o 10 milímetros más o menos. Tienen que ser bastante resistentes porque si no, son fáciles de quebrar y la gente se va a apoyar aquí, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? 95% ya casi. Césped artificial. ¿Dónde está el césped artificial aquí? En el techo. Pero ¿y cómo voy a llegar al techo aquí? No tengo cómo. Pero ¿y qué? ¿Lo tengo que comprar? Ah, no, ya está. Pero ¿y cómo llego hasta allá? Pues sí, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Solo que... Vamos a ver. Veamos. ¿Será que me puedo parar aquí en los vidrios? No. Entonces, ¿cómo voy a llegar ahí? Vamos, párate ahí, en el vidrio. (Risa)
Vamos a ver, ¿y aquí qué entonces? ¿Cómo me subo a esto? No, ¿cómo hay cómo subirme? Ah, ya vi dónde. Hay una escalera. Aquí estás, ve. Esta la tenemos que colocar, me imagino, aquí arriba. Sí, ya la vi. Ya vi dónde. Entremos. Ah, me caí. Aquí ven. Nos vamos para arriba. Ah, pero tengo que subir de este lado. Espérense. Tengo que colocarla bien, pero ¿por qué no gira? Ah, sí. Ahí estamos. Ahora sí. Eso, ahí está. Césped artificial aquí en el techo, qué interesante, ¿eh? Muy interesante esto. La verdad que sí. Se acabó. Ya no hay más. Tengo que comprar. Necesito 41, 20, 41. Bien, vamos pues. Ya, solo esto es lo último y terminamos. Ni quiero ver ese carro, ese camión. Mata todo lo bien hecho que han hecho, todo lo bueno que han hecho en este juego. Listo. Ah, falta. Ah, ya está, terminamos, miren. Pues quedó bonita la casa, la verdad que sí, ¿eh? Bien, 5 estrellas, excelente. Me quedo aquí porque quiero ir a vender todo el producto, todo el material este que me quedó. Para recuperar dinerito. Aquí ven. Se fue. Todo esto también. Ahí está. Esto no, eso tampoco, esto sí. ¿Y qué pasó? Que no me aceptó esto. Ahí está. Ahí vamos, todo esto, porque para qué me voy a quedar con esto, ¿verdad? De una vez, todo lo que podamos vender. ¿Es esto que está aquí abajo? Ah, no, es que solo puedo mover las luces. Eso es por si de repente trabajo de noche, ¿verdad? Bien, ¿qué más quedó? Echemos un vistazo. Quedaron de estos. ¿Puedo llevarme los dos? Sí. Vamos a ver si se me habilita otro tipo de casa. Miren, ya por el lugar en el que estoy y la vista que tiene esto, vaya. Se ocurren buenas ideas para esto. Muy bien, mis amigos, terminamos. ¿Qué les parece si les tomamos la foto respectiva, pero quitemos esto? La puerta sí está espantosa, miren ustedes. Sí. Bien, ahí está la foto. Terminamos. Les agradezco mucho, mis amigos, que me acompañen en este episodio. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Adiós, hasta luego.